Y en Madrid así han quedado los coches arrollados por un camión que iba sin conductor y descontrolado por una vía céntrica. El vehículo, que estaba estacionado en un principio, ha empezado a precipitarse calle abajo hasta recorrer unos 150 metros. Luego ha impactado contra varios coches aparcados tras invadir tres carriles en sentido contrario y saltarse dos cruces. Una mujer de 62 años ha resultado herida. La policía investiga si no ha funcionado el freno de mano del camión o si el conductor no lo activó.